Los moradores de Huanchaquito y otros sectores cuentan con una bomba para aguas residuales que fue inaugurada por el alcalde de Huanchaco, José Ruiz. Se está invirtiendo más de 1.800.000 soles. Como ustedes deben saber, este proyecto encontramos inconcluso, con series de irregularidades, inclusive el alcalde del centro poblado, el que le habla, y muchas personas nos interesamos en culminar este proyecto. Las aguas servidas que lleguen a este punto serán enviadas a la laguna de oxidación de Sedalip, ubicada a 6 kilómetros de distancia en el sector El Tablazo. Esta cámara de bombeo, estos motores fueron valorizados, fueron pagados, la municipalidad ha pagado por estos motores, sin embargo no se encontró nada, ¿no? Entonces en esta oportunidad, ahí sí la Contraloría General de la República intervino a la municipalidad, hizo una auditoría ad hoc, en este caso de este proyecto inconcluso, ¿no? El Ministerio Público también está haciendo las investigaciones. El objetivo es que las aguas servidas sean tratadas y reutilizadas para cultivar plantas de tallo alto, una propuesta ecológica. Está funcionando la cámara de bombeo, ¿no? Con los motores de última generación, ¿no? Y eso va a favorecer a más de 25.000 familias, que incluye Las Lomas, Huanchaquito Bajo, Huanchaquito Alto, Bello Horizonte, Vía Aeropuerto, San Francisco, Ramón Castilla 1, Ramón Castilla 2. Y vamos a llegar hasta el trópico. La moderna bomba cuenta con un panel de control de energía que marcará el consumo por hora y alertará de desperfectos para solucionarlos de manera rápida. Una obra esperada por miles de familias huanchaqueras que reclaman una mejor calidad de vida.